qué privilegio es para nosotros en este día poder volver a esta casa tan hermosa, casa de unción, casa de presencia, casa que ama la gloria de Dios. Alguien dice amén a eso y me siento contento de poder estar una vez más con todo mi corazón. Agradezco al apóstol Florencio, gracias, cómo le amamos, a él, su esposa, a la familia, muchas gracias por recibirnos, a todo su equipo tan hermoso que nos atiende de una manera tan gentil continuamente. Así que muchas gracias. Como decía el apóstol hace un momento, no hemos dormido mucho, pero aunque el cuerpo está desgastado, el espíritu está vivificado, ¿sí o no? Anoche estuvimos en Nicolás Romero, fue algo glorioso, masivo, Dios se movió de una manera hermosa. Pero la buena noticia es que este día Dios tiene una unción doble, fresca, nueva para todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Salmos 34, versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Digan conmigo: en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Levanta tus manos al cielo y donde estás, y di conmigo: Señor, gracias por el privilegio de poder adorarte y de alabarte. Venimos a bendecirte, reconociendo tu bondad y tu misericordia. Declaramos que los cielos se han abierto y que este es el día en el cual veremos milagros, veremos cambios, tu gloria en medio de nosotros. Dile: Jesús, sé coronado en nuestra alabanza. Si estás de acuerdo, levanta el aplauso fuerte al Rey de Gloria, al Rey de Reyes. Vamos con todo tu corazón a Él. Amén. Sí, Señor. Con la palma. Quiero fingir tu voluntad, tu voluntad, y compartir al mundo la verdad. Yo quiero cantar de tu amor, al mundo yo gritar. Jesús es el camino, la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Jesús es el camino, la verdad, en Él hay esperanza, en Él hay paz. Yo quiero proclamar, Jesús es Señor. Quiero rendir conmigo. Quiero rendir mi vida a ti y reflejar tu amor y compasión. Ese grito de júbilo.
es el camino. Entera y esperanza en el alma. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Jesús es el camino, la verdad. Entera y esperanza en el alma. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores. Establece tu reino. Nuestra vida, amén. Sí, Señor. Levanta esas palmas a Él. Jesús es el camino, la verdad. Candela y yo quiero proclamar: oh, Jesús es Señor. Jesús es el camino, genera y esperanza en el alma. Yo quiero proclamar: Jesús es Señor, Jesús es Señor. A ver, con la palma vamos todos. Y yo pregunto: ¿dónde están las mujeres que han venido a exaltar a Cristo? Y los caballeros que han venido a exaltar a Cristo, un grito. Con la palma, vamos. Jesús es Señor. Vamos, confiésalo conmigo. Jesús es el camino. Jesús es el camino. Genera y esperanza. Yo quiero proclamar: oh, Jesús es Señor. Decir amén. Diga conmigo: Cristo, te amamos. Vamos una vez más: Cristo, te amamos. Agradecemos todo lo que has hecho en nuestra vida. Tú eres todo para mí. Con la palma, vamos. Y habrá gente enamorada de Cristo en esta mañana. A ver, un grito de júbilo. Te amamos, Señor. Tú eres la razón de nuestro vivir, la razón de nuestro cantar. Eres para mí rosa de jardín. Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad. Eres para mí el sol de mi mañana. Eres tu Jesús, la cumbre en tempestad. Puedo vivir si no estás en mí. Yo siento que mi ser no puede existir. Estoy enamorado de Jesús. Mi corazón cambió su amor. Su brazo me extendió. Todo cambió con su amor. Mi vida es igual, jamás será. Mi corazón de paz. Eres un Jesús, me pongo en tempestad. Y no puedo vivir si no estás. Yo siento que mi ser no por existir. Yo estoy enamorado de Jesús. Mi
proclamamos que tu amor ha sido perfecto para con nosotros. Te damos gracias por lo que has hecho. ¿Alguien puede decir amén? Ayúdame, estoy enamorado. Mi corazón captó su amor, su brazo se extendió, todo cambió con su amor. Mi vida no es igual más. Mi corazón de paz se enloqueció. Estoy enamorado. Apláudele si tú le amas. Digan conmigo: te amamos, Cristo. Porque Dios ha sido bueno, ¿sí o no, iglesia? Y Dios siempre ha cuidado de nosotros. Salmos 91 declara y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien yo confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Levanta tus manitas al cielo y adora conmigo. Tú cuidas de mí, me has cubierto con y tu amor. Tú cuidas de mí, no existe el llanto. Tu abrazo me sanó. Tú cuidas de mí, me has cubierto. Cuando me rindo a tus pies.
tú me sostienes, cumplirás con tus promesas, tú cuidas de mí, tú eres mi roca. Y tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Sí, Señor. Señor, te damos gracias por tu cuidado sobre nuestra vida. Gracias, porque tú nunca nos has avergonzado, jamás nos has abandonado, Dios. Es por eso que nos reunimos hoy en este lugar para adorarte y para decirte gracias. Habrán adoradores en esta mañana que puedan levantar sus manos a Él y decirle: Señor, gracias, porque tú has cuidado de mí, porque en la debilidad fuiste mi fortaleza, porque en la enfermedad fuiste el sanador, porque en la necesidad tú fuiste mi proveedor. Dile: cuando estuve frente a mis enemigos, fuiste tú mi justicia, fuiste tú mi defensor. Dile: gracias por cuidar de mí, oh Dios. Alma mía, reposa. Alma mía, descansa. Que tu Dios nunca te dejará. Alma mía, adora. Alma mía, levanta tus manos, tu voz. Que tu Dios es bueno. Que tu Dios es grande. Vamos, dile con todo tu ser: gracias. Gracias por cuidar de mí, Dios. Gracias porque nunca me has dejado. Reconocemos que tu mano ha estado sobre nuestro hogar, que tu mano ha estado sobre nuestra vida, que es por ti, que es por ti que estamos hoy aquí, Señor. Oh, levanta tus manos, levanta tu voz. Gracias con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Alguien diga conmigo: gracias, Dios.
Tú eres mi roca, eres la esperanza de nuestra familia, de nuestra vida. Dile gracias por cuidar de nosotros. Alguien levante un aplauso de gratitud al Todopoderoso. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios de misericordia. Hay una nueva producción que Dios, en su infinita gracia, me permite realizar. Ya es la séptima producción que el Señor nos ha permitido realizar, una de las cuales tenemos muy grabada en nuestro corazón, pues se grabó aquí mismo en esta hermosa casa de IBB. Y verdaderamente este lugar le ha dado la vuelta al mundo entero. Y ha sido un privilegio, y es un privilegio, el poder volver a estar con ustedes. Esta nueva producción que Dios nos permite realizar se titula Yo Creo. Digan conmigo, Yo Creo. Y es un álbum que nace en los últimos 2 años y medio, casi 3 años, en medio de un momento muy difícil en nuestras vidas. Con mi esposa estoy a punto de cumplir 9 años de matrimonio, felizmente casados. Yo digo felizmente casados porque hay gente que lleva 1 año de matrimonio y su oración es: Señor, llévatelo, te lo mando. Pero aquí no, estamos felizmente casados, sirviéndole a Dios, los dos en el ministerio y en el pastorado, y bendiciendo muchas vidas a través de lo que Dios nos ha dado. Nuestro anhelo por años había sido el anhelo de poder ser padres. Una de las preguntas que siempre me hacen es: Pastor Erickson, ¿cuántos hijos tienes? Ven la unción y piensan que uno tiene unción de multiplicación de hijos, y esperan que yo les diga: tengo los 12 apóstoles o yo no sé qué. Y les voy a abrir mi corazón. Llegó un momento cuando cada vez que me preguntaban eso, el enemigo comenzó a usar esa pregunta. La gente de manera inocente la hacía, pero el enemigo comenzó a usarla como un puñal para querer asesinar mi fe. Es decir, cada vez que me decían: Erickson, ¿cuántos hijos tienes?, Satanás me hablaba al oído y me decía: ¿qué no cantas de un Dios que sana? ¿Qué no cantas de un Dios de poder? Porque jamás imaginábamos que la batalla más fuerte que nuestra vida matrimonial íbamos a enfrentar era que mi esposa no podía quedar embarazada. Y aunque intentábamos de una y de otra manera, nos colgábamos del techo, caminábamos en las manos, nada pasaba. Alguien me hubiera dicho, Dios mío. Y aproximadamente 2 años y medio atrás, Dios nos bendice con un embarazo y mi esposa queda embarazada. Y empezó un tiempo tan hermoso en nuestra vida, un tiempo de alegría, un tiempo de gran entusiasmo. Preparamos el cuarto, compramos ropa, todo con la emoción y la ilusión de recibir nuestra princesa. El milagro que Dios nos había dado. Van pasando los días, van pasando las semanas, el embarazo va avanzando. Un miércoles estoy a punto de subirme a la tarima a ministrar cuando mi esposa me llama y me dice: mi amor, estoy muy preocupada porque estoy en mucho dolor y no dejo de sangrar. Y cuando me dijo eso, por supuesto que yo me preocupé. Oré por ella: Dios guarda a mi esposa, Dios guarda a nuestra bebé, creyendo el cuidado de Dios sobre la vida de ellos. Terminando de ministrar, gracias a Dios estaba cerca de casa, recojo a mi esposa, nos vamos al hospital, comienzan a atenderla. Y me acuerdo que le hacen varios exámenes. Estoy con ella en aquella habitación, aquel cuarto blanco, cuando entra la doctora y nos dice: lamento decirles, pero ustedes perdieron su bebé. Queridos, cuando la doctora nos dijo eso, mi esposa comienza a llorar, yo comienzo a llorar. Y con lágrimas en los ojos, mi esposa me dice: mi amor, ¿por qué? Si le servimos a Dios, si los dos estamos entregados completamente, mi amor, ¿por qué? Por favor, entiendan, no era un quejar con Dios, sino era el dolor de una madre que acababa de perder a su bebé. Y abracé a mi esposa esa noche y le dije: francamente, yo no sé qué decirte. Porque es que hay momentos, sí o no, que Dios permite cosas que nos dejan con la boca abierta, que no entendemos: Señor, pero ¿por qué permitiste esto o aquello? Que se cerrara esa puerta, se fuera tal ser querido, y no entendemos. Algo que yo aprendí en esta experiencia es que si vivo la vida cuestionando todo lo que Dios hace, jamás voy a vivir la vida, porque a Dios no lo vamos a entender. Dice la palabra que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Nuestro deber es creerle a Dios y obedecerle. Esa es nuestra asignación. Aunque yo no entienda, Padre, yo voy a seguir creyendo que tú tienes un plan, que tú me amas, que todo lo podré en Cristo, Él me fortalece,
que los que amamos a Dios, todas las cosas que le ayudarán para bien. Y en medio de esta adversidad, en medio de este dolor, es más, la canción de Tú cuidas de mí que acabo de cantar, la escribí esa noche cuando perdimos nuestro bebé. En medio de esta adversidad, entendiendo que el cuidado de Dios es precisamente, no, Dios no nos da fe para evitar la tormenta, nos da fe para atravesar la tormenta. Entendiendo que Dios sigue cuidando de nosotros. Una madrugada me visita el Espíritu Santo y me lleva al libro de Juan, capítulo 11, verso 40. Y en Juan 11, 40, Jesús, parado frente a la tumba de Lázaro, le dice a Marta: Marta, no te he dicho que si tú crees, verás la gloria de Dios. Y lo que Dios me pregunta esta noche es: Erickson, ¿podrías creer que así como resucité a Lázaro, yo puedo darle vida al vientre de tu esposa? Y yo le respondí a Dios esa noche, le dije: Señor, yo creo. Y Dios me dice: si tú crees, yo quiero que escribas un álbum que solo hable de fe. Y es por eso que esta nueva producción de Yo Creo solo es declaraciones de fe. Creemos en su palabra, creemos en el poder de la cruz del Calvario, creemos que venceremos, creemos que Dios atiende nuestra oración. Solo declaraciones de fe, porque hay vida y muerte en nuestras palabras. Y cuántas veces maldecimos lo que Dios ha bendecido. Es que si quieres ver un mundo diferente, tiene que cambiar tu manera de hablar. Tiene que comenzar a hablar vida. Amén, amada iglesia. Tiene que comenzar a profetizar sobre tus hijos, sobre tu familia. Tenemos que hablar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Y fue así como nace esta producción de Yo Creo. No fue fácil pararte en tu congregación. No fue fácil pararse uno en un coliseo, un estadio, y decirle a las personas: crean, para Dios nada es imposible. Y todavía el milagro no lo recibías, porque pasó el tiempo y nada volvía a acontecer. Pero amada iglesia, es para gloria de Dios que hoy puedo venir ante ustedes y decirles que Dios es fiel, Él es poderoso y Dios responde la oración. Pues Dios nos ha bendecido con un hijo precioso que tiene en este momento 7 meses de vida, y estamos celebrando día tras día esta victoria que Dios nos ha dado. Dios conoce nuestro corazón. Si Dios lo pudo hacer en nuestra vida cuando los doctores decían nada se puede hacer, ¿qué no puede hacer Dios a favor de ti? Le pusimos Alexander Mateo porque Mateo significa en el original don de Yahweh, que quiere decir regalo de Jehová, y eso es lo que Él es para nosotros. Te invito a meditar en esta canción y que a través de ella tú puedas decirle hoy al Señor: Señor, yo creo, tu palabra es más que suficiente. Aunque yo no entienda, yo voy a creer y obedecer. ¿Alguien puede decir amén? Yo creo, tu palabra es suficiente. Confío, tu propósito es perfecto. Aunque no entienda, espero en ti. Y tu mano me ha sostenido en cada instante. Convencido estoy, tú cumplirás, conmigo estás, vuelvo a vivir. Yo creo en ti, Jesús, me levantaré con tu poder. Enciende mi corazón para vivir tu sueño. ¿Cuántos pueden creer en este día? Su palabra es más que suficiente. Cántalo conmigo, dile. Y yo creo, tu palabra es suficiente. Por mí, tu propósito es perfecto. Y aunque en cada instante,
Cristo, tú cumplirás conmigo, estás, vuelvo a vivir. Yo creo en ti, Jesús, me levantaré con tu poder. Señor, en este día aplaudir la fidelidad, la grandeza de Jehová. Sueño con tu vida. ¿Sabías que Dios tiene un sueño con tu familia? Que Dios tiene planes y propósitos con nosotros. Pero también no podemos ignorar que existe un enemigo que continuamente quiere opacar, quiere robar y quiere destruir el propósito divino y perfecto de Dios. Yo no sé cómo vengas, yo no sé cómo te encuentres. Quizás el enemigo ha susurrado a tu oído y te ha dicho: deja de creer. ¿Por qué levantas las manos si todavía no has visto el milagro, has visto el cambio? ¿Por qué gritas de júbilo si todavía no posees lo que Dios te ha prometido? Pero Dios me envía hoy como embajador de su reino para erradicar la incredulidad de tu vida hoy y para que te llenes de fe y le puedas hoy decir al Señor: Señor, yo creo, a pesar de lo que veo, a pesar de lo que oigo, que tú sigues siendo Dios, sentado en el trono, gobernando, y tu propósito y tus planes se cumplirán en mi vida. Alguien dígame si lo cree. Quiero que hagamos algo. ¿Por qué no tomas la mano de la persona que tienes a la par, por favor? Y yo quiero que oremos por ese sueño de Dios sobre la vida de esa persona. Quizás ha habido un ataque, quizás el enemigo ha querido obstaculizar y destruir, pero ahí donde estás, tomado de la mano, yo quiero que comencemos aquí en este lugar a levantar nuestra voz y a bendecir a esa persona. Vamos, no te dé temor, no te dé pena. Padre, bendigo la vida de mi hermano, de mi hermana. Bendigo la vida de cada joven, jovencita, cada persona en este auditorio. Declaramos que tu sueño se cumplirá en ellos.
Vamos, levanta tu voz y decláralo. Que el sueño de Dios se cumplirá. Que lo que Dios ha decretado sobre tu vida será hecho una realidad. Hoy vengo contra toda potestad infernal. Atamos toda obra del enemigo. Rompemos toda cadena. Declaro vida donde había muerte. Declaramos avivamiento. Declaramos tiempo de gloria, tiempo de avance. El sueño de Dios. Vamos, decláralo. El sueño de Dios se cumplirá sobre tu vida. Tú verás la gloria de Dios sobre tu casa, sobre tu vida. Yo creo en ti, Jesús. Me levantaré con ti. Una vez más a la fidelidad del Señor. ¿Alguien puede decir amén? ¿Por qué no le das la mano a la persona que tienes a la par o le abrazas y le dices: el sueño de Dios se cumplirá en tu vida? Dile: el sueño de Dios se cumplirá en tu vida. ¿Lo puedes creer, iglesia? ¿Lo puedes creer, iglesia? Diga conmigo: creemos en un Dios de poder. La escritura dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O alguien aplauda la palabra de Dios. Lo lindo de Dios es que no solamente sana el alma, sino que también en la cruz del Calvario nos dejó la herencia de ser sanos por la llaga de Jesucristo. Pregunto, ¿habrá gente de fe en este lugar hoy que se atreva a creer que Dios puede desaparecer ese cáncer, que Dios puede darle vida a la matriz, que Dios puede desaparecer la hernia, Él puede enderezar esa columna? Para Dios nada es imposible. Alguien diga amén si está conmigo. Repite conmigo: creemos que Dios tiene el poder para sanar, y declaramos que por su llaga somos sanos. Si lo crees, apláudele fuerte con todo tu corazón. Vamos a declararlo. Señor, lo creemos, lo declaramos. Vamos. Un grito de guerra. Espíritu de Dios, muévete sobre nosotros. Cuando confiesa conmigo la palabra y dice así: y tú, mi glorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, y por tus llagas santo soy. Tú, victorioso, tú, mi glorioso Salvador, digno de adoración. Venciste la muerte, venciste a la muerte en la cruz, y por tus llagas santo soy. Y no daremos gloria, y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido en libertad. Cruz, y por tu llaga santo soy. Y no daremos gloria, vamos, dilo, y no da. A nadie, nadie más. Jesucristo, has venido en libertad y a romper toda cadena. Soy sano, soy libre. Isaías 53 lo declara: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por la llaga de Jesús tú y yo somos sanados. Hoy declaro: eres sano, eres libre, en el nombre de Jesús. Alguien levante un grito de victoria. Soy sano, soy libre. Cualquiera que busque, se lo entenderá.
creerle a Dios. Yo voy a nombrar unas enfermedades, y cuando grite en el nombre de Jesús, yo te invito a que levantes un grito de victoria en fe, creyendo un milagro sobre tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Le hablamos a la muerte, le hablamos al cáncer, todo Parkinson, todo lupus, toda esterilidad, asma, artritis, toda parálisis, oído sordo, ojo ciego. Hoy te declaramos sano en el nombre de Jesús. Sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sangre.
más con toda tu fe. Y yo soy libre. Fallar de aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él se la esto sobre ti. Isaías capítulo 43. Da la bondad de sentarte un momento, dos minuticos. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres. Isaías 43, verso 18 y 19. La escritura dice: no os acordéis de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Diga conmigo: nueva. Dice: pronto saldrá la luz. ¿Cuándo? Pronto. No la conoceréis, pues otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Yo vine a declarar sobre la gente de fe, y me imagino que aquí hay gente de fe, ¿sí o no? Lo que dice el versículo 19 de Isaías 43: he aquí yo hago cosa nueva. Que Dios va a comenzar como nunca antes a hacer algo nuevo en tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Vengo a profetizar sobre tu vida que este año será el mejor año aún de tu existencia. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bondadoso, pero vine a declarar sobre la vida de alguien: prepárate, que Dios te va a dejar con la boca abierta, porque comenzarás a gozar y a disfrutar de una cobertura, de una sobreabundancia de su gloria. Alguien dice amén a eso. Yo vine a decirle a alguien: viene lo nuevo de parte de Dios. Todo el ayer queda en el olvido en el nombre de Jesús. Viene algo nuevo sobre tu casa.
Viene algo nuevo sobre tus finanzas. Viene algo nuevo sobre tu salud. Viene algo nuevo sobre tu familia. Algo nuevo sobre tu ministerio. Lo que Dios prometió, Jehová lo cumplirá sobre tu vida. Toca a la persona que está a la par, dile: viene algo nuevo. Dile: viene algo nuevo, viene algo nuevo. Quizás lo que Dios está diciendo en este día es: necesito soñadores. Quizás lo que Dios está diciendo en esta noche, en este día, perdón, es: necesito soñadores, gente que se atreva a volver a soñar y a creer que Dios es un Dios de nuevos comienzos. Ya no importa lo que el enemigo haya querido robar o destruir, Dios puede restaurar mi casa, Dios puede restaurar mi matrimonio, Dios puede restaurar. Oh, alguien dele gloria si lo cree. Vuelve a soñarte, dice Jehová. Yo rehúso creer que termino este año de la misma manera. La palabra dice que Dios nos lleva de victoria en victoria, gloria en gloria, triunfo en triunfo. Dios te va a sorprender. Te abrirá puertas, enderezará caminos, te rodeará de gente que tú no conoces y vendrán a apoyar y a sembrar el sueño que Dios ha puesto en tu vida. Tus hijos le servirán a Jehová. Tu casa es consagrada para Jehová. Tus hijos no nacieron para drogas, no nacieron para vicios, no nacieron para la inmundicia de afuera. Nacieron para servirle a Dios. Diga conmigo: viene algo nuevo. Y la palabra dice: he aquí que viene algo nuevo, pronto saldrá la luz. Diga conmigo: este es mi tiempo. Claro que viene tiempos de cambio sobre tu vida, tiempo de aceleramiento, tiempo de ensanchamiento, tiempo de multiplicación. Dice Jehová: pronto, pronto saldrá la luz. Que tus manos no se canse, que tu voz no se canse, que tu soñar no se agote. Dice: pronto saldrá la luz. Viene Jehová con recompensa sobre tu vida. Por eso el Señor dice: no os acordéis de las cosas pasadas. Es que para Dios hacer algo nuevo, Dios tiene que sanar lo que aconteció ayer. Yo sé que ha habido una lucha infernal por tu casa. Yo sé que Satanás ha querido quizás robar tus hijos, que quizás ha querido asesinar esos sueños, que ha querido obstaculizar de una de otra manera. ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que el plan del reino de Dios se establece a través de la familia. Pero más grande es Dios que está contigo. Y Dios hablará por ti. Dios peleará por ti. Escúchame, Dios puede hacer lo que el hombre no puede hacer. Un momento de la gloria de Jehová puede sanar años de heridas. Un momento de la gloria de Jehová puede cambiar un corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Por eso dice: no te acuerdes más del ayer, del pasado. Despójate de lo que te ha detenido y avanza hacia lo nuevo. Perdona si tienes que perdonar. Humíllate si tienes que humillarte. Pero no permitas que el ayer, óiganme, no permitas que el ayer secuestre lo nuevo que Dios tiene para ti. Yo quiero que hagamos algo para terminar. Si tienes tu familia, ¿por qué no le abrazas? Si tienes ahí a tu esposa o cualquier ser querido tuyo a la par, abrázales. Y yo quiero que ores esta palabra sobre ellos. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. Una vez más, Dios abrirá camino en el desierto y dará ríos en la soledad. Bendigo mi familia. Declaro que el favor de Dios, la gracia de Dios, hoy cubre mi casa. Que la sangre de Cristo está sobre mi familia, que ha sido consagrada para servirle a Jehová. Hoy renunciamos a todo ayer, a todo pecado, a todo lo que ha querido detener el sueño, el propósito de Dios. Y lo recibimos ahora con un corazón lleno de fe, lo nuevo de parte de Dios. Dilo: nuestra relación crecerá, habrá comunicación, habrá sanidad en el nombre de Jesús. Nuestras finanzas son prosperadas, porque cuando el alma prospera, todo prospera. Y vamos, dilo: el alma de mi familia hoy es prosperada con autoridad. Satanás, no
no tienes parte sobre mi casa. Te atamos, te echamos fuera, no perteneces. Y la sangre de Cristo cubre mi casa. El alma de mi familia es prosperada y todas las cosas comienzan a ser prosperadas. Serviremos a Jehová. Una vez más, serviremos a Jehová y disfrutaremos de su bondad. Veremos el bien de Dios, porque una vez más Dios será fiel. Así como Él ha sido fiel y nunca nos ha dejado, Dios será fiel. Mi casa es bendecida. Y yo quiero que en tus propias palabras bendigas a tu familia ahora. Bendice a tu familia. Bendice a tu familia. Último momento, vamos, bendice a tu familia. Señor, yo bendigo a mi esposa Nancy. Señor, yo bendigo a mi hijo Alexander Mateo, Dios. Declaro que ellos y mis nietos te servirán, que serán gente de influencia, de gobierno, de autoridad, Dios. Prospérales, guárdales. El ángel de Jehová campa alrededor de nuestro hogar. El ángel de Jehová campa alrededor de mi casa. Vamos, ora, ora, ora. Bendice, bendice a tu familia. Los sueños de tus hijos se cumplirán. Puertas de universidades se abrirán. Tus hijos le servirán a Dios. Viajarán a las naciones. De este lugar saldrán pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, hombres y mujeres que llevarán la gloria de Jehová. Vamos, bendice tu casa. Vamos, bendícela, bendícela, bendícela. Oh, abre los cielos, Dios. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas, llenando las vidas de tu pueblo, de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia, vamos, decláralo sobre tu casa. Manda el rocío de tu amor, el rocío de tu amor. Visita, visita mi vida, visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor, cámbiame. Cuando lo reciben y lo creen en este día, algo nuevo Dios ya ha hecho. Mientras has estado orando, Dios envió ángeles a favor de tu casa. Mientras has estado intercediendo, Dios ha movido los cielos a favor de tu casa. Llegarás y hay buenas noticias esperándote. Jehová te sorprenderá. Si alguien lo cree, apláudale fuerte a Jehová de los ejércitos. Vamos fuerte al Todopoderoso. Amén. Dile a tu familiar que está ahí a la par, dile: viene lo nuevo de parte de Dios, es tuyo. Dilo, Dios te va a sorprender. Si hay alguien hoy que ha venido por primera vez, quiero tomarme estos últimos segunditos. Alguien que ha venido por primera vez, mi objetivo y nuestro objetivo hoy no es presentarte una religión, sino presentarte a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y todavía no has dado a Cristo tu corazón. Mira, Dios tiene un sueño contigo. Acuérdate lo que hemos ministrado. Dios tiene un sueño con tu familia, con tu casa, y quiere hacer algo nuevo, pero todo empieza con Él. Dale a Cristo la oportunidad. Alguien dirá: ¿por qué es que tengo que recibir a Cristo? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, y todos hemos pecado. Pero la buena noticia del Evangelio es que Cristo tomó nuestro lugar. La cruz era para mí, era para ti, pero Cristo tomó el lugar, para que ahora tú y yo podamos ser llamados hijos e hijas de Dios. Habrá alguien que hoy ha venido y dice: Erickson, yo quiero a Cristo en mi vida, quiero a Cristo en mi familia, quiero la vida eterna. Lo único que tiene que hacer, ahí donde estás, una oración sencilla pero poderosa con toda tu fe, y Dios va a entrar en tu corazón. Cerremos los ojos. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias por amarme, entregar tu vida en aquella cruz
tomando mi lugar, te recibo y acepto como Señor y Salvador. Es por eso que hoy me arrepiento de todo pecado. Límpiame con tu sangre preciosa y que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Aplauso fuerte al Rey de Gloria. Que Dios les siga bendiciendo. Ha sido un privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga.